When I pretend everything is what I want it to be, I look exactly like what you had always wanted to see. When I pretend I can forget about the criminal I am, stealing second after second just 'cause I know I can. But I can't pretend this is the way it'll stay. I'm just trying to bend the truth. I can't pretend I'm who you want me to be, so I'm lying my way from you. No turning back now. I wanna be pushed aside, so let me go. No turning back now. Let me take back my life. I'd rather pay all alone. No turning back now. Anywhere on my own, 'cause I can stay. No turning back now. The very worst part. Buenos días, Claudio, para usted, bueno, para toda usted la audiencia. Bueno, muy feliz por lo logrado ayer y, bueno, disfrutando de este momento. Claro, en ese momento, venías peleando hace años, sí. Te faltaba el tour. Sí, la verdad que era lo único que me estaba faltando en lo que es mi carrera a nivel libre, ¿no? Deportivo, ya venía de ganar 3 ediciones de una vuelta a otra banda, una vuelta a Hacha, vuelta a San Juan. Gané la vuelta en Valle Fértil, en Barrial, en Calingasta, y bueno, me faltaba lo que era el tour, que se me venía negando, siempre estuvo de líder muchos años y... por cosas de la vida, mala suerte, siempre, bueno, se perdía en la última etapa y bueno, ayer gracias a Dios se dio vuelta y bueno, se pudo cumplir un sueño. Bueno, Maxi, después de lo que fue la etapa reina de allí en Huaco, quedaste ahí en ese palmo a palmo con Carlitos Paz, 3 segundos, bueno, y ayer se pudo dar de bonificar, ¿no?, en el sprint final. Sí, la verdad que sí, el objetivo siempre era tratar de hacer diferencia a los chicos que hacían fuerte la crono. Lo busqué en la primera etapa, hacer un hueco para llegar con un poco de diferencia. En la cuesta me tenía fe, sabía que el objetivo era ir siempre ahí a rueda de los escaladores para no perder mucha diferencia, porque sabía que embalando la última etapa podía tener chances y bueno, se peleó con Carlitos Páez hasta el último. La verdad que era, si lo ganaba él también iba a estar muy contento porque se lo merecía. Es una persona a quien aprecio mucho, a él, el padre, así que bueno. Pero bueno, como es el ciclismo, gracias a Dios se me dio a mí y bueno, y como dije, feliz por el momento. Siempre atrás mío estuvo, bueno, mi familia, mi mamá, mi papá, que siempre me brindan el apoyo en todo momento, en mi familia, mi esposa, mis hijas, mi hermana. Y bueno, y este año el Colo Somerville de la Taberna Juan me brindó su apoyo incondicionalmente desde un principio de temporada, siempre confiando en mí, que decía que este año se tenía que dar el Tour, que era el último año de la Taberna en temporada en ciclismo, que se quería retirar con un tour. Y bueno, como dije, gracias a Dios se dio y bueno, muy agradecido a él por el apoyo que nos dio. Y bueno, y agradecerle también a Toquito Brenda, que es bueno, un hermano del alma que tengo, que ayer dejó la vida arriba de la bici para que yo pueda estar hoy disfrutando este momento. A los chicos de La Rioja también, que fueron los del equipo, que también dejaron todo hasta el último. A Leo Covalluvia de San Juan y bueno, y a toda la gente como David Torres, Julio Hernández, que son los que me prestaron la bici para que yo pueda estar compitiendo. Sí, la verdad que hubo primero una confusión con la meta bonificada, que decían que era en la cuarta vuelta. Nosotros íbamos en la tercera, pasamos por vimos un cartel de 500 metros que hacía meta bonificada, sí. Y hubo una fuga adelante y bueno, ahí ya nos desacomodó, porque nosotros pensábamos que con esa bonificada yo ya quedaba empatado con Carlito en lo que era en los segundos. Y bueno, y en la llegada, en la cumplida de la quinta vuelta, nos pasa el comisario ahí por la avenida Perón avisándonos a todos que hacíamos ese giro y pasábamos derecho a la plaza, ¿no? Entonces, ahí ya también nos generó un desorden en el grupo, en el equipo, porque nosotros veníamos con otro planteo de carrera y tuvimos que salir a pillar una fuga que venía ahí a unos segundos adelante. Bueno, ahí tuvo que desgastar Brenda y los chicos de La Rioja para poder conectar y bueno, ya al último... ya me quedé solo con el equipo, gracias a Dios apareció Nelson después de La Rioja, de atrás, para darme una mano, y fue quien me levantó el embalaje hasta el final, que llegué con él, bueno, con él de cabeza y yo a rueda, y Carlito venía con la duda porque venía Carlito atrás mío, y bueno, como dije, fue algo que yo creo que nos confundió a todos, si no, podría haber sido otra forma el embalaje, nosotros veníamos preparados para esto, sí, pero... pensando, armándola en la última vuelta, ¿no? El año pasado el Tour me llevó un hermano, que es Sergio, que... bueno, no sé cómo explicarlo, pero... es un hermano que me dio la vida, ¿no?
que me ayudó siempre en todo momento, estuvo en mi lado siempre, me mandaba un mensajito todas las mañanas, preguntaba cómo estaba, y bueno, él se fue el año pasado y hoy la cosa, la vida, se me dio este tour sin estar él, ¿no?, en el equipo, y bueno, feliz, porque yo sé que él capaz de arriba está feliz por mí, y bueno, agradecido por esto, y bueno, dedicárselo a él y a toda su familia. Bueno, la emoción más, sin duda, los recuerdos y todo lo demás se vienen, y bueno, simplemente sabes que sos muy querido por el pueblo de Hachal, por el buen tipo que sos, Maxi, felicitaciones, y bueno, y a disfrutar de esto. Bueno, muchas gracias, Claudio, y bueno, agradecerle a ustedes por esta nota, y bueno, y agradecer a toda la gente de Hachal que me brindó su apoyo ayer en la ruta, que me mandaba su mensaje en las mañanas antes de ir a correr la etapa, que me deseaba suerte. En la ruta habían carteles que me apoyaban, que bueno, la verdad que eso me llenó mucho el alma, y bueno, gracias a Dios pude dar una alegría a toda esa gente que está atrás mío.